tocaba vídeo de la tripotilla. Y bueno, me la voy a medir una semanita más. Por donde más me va a medir, como siempre. Y me mide 114 centímetros. Prácticamente igual que la semana pasada, aunque yo sé que me la noto un poquito más dura, más tersa la piel, más que ya va creciendo, va cogiendo formita. Como os habéis podido dar cuenta, me están empezando a salir las estrías por aquí, por la zona de debajo de la tripa. Pero bueno, esto también depende mucho de la genética de cada una, del colágeno que crea nuestro cuerpo. No es lo mismo una chica, una persona que crea mucho colágeno, no va a tener prácticamente ninguna estría o va a ser muy difícil que le salga. Y bueno, pues yo debo de tener muy poco colágeno, porque la verdad es que yo sí que me he hecho mi crema antiestrías y bueno, pues es lo que toca. Y la verdad es que no estoy triste ni es algo que me preocupe en exceso, puesto que son, por así decirlo, heridas de guerra, todo por tener a mi niña, y no me importa tener 30.000 estrías o toda la barriga llena de estrías si al fin y al cabo voy a tener a mi bebé. Y el caso es que estoy haciendo todo bien, así que esto ya es genética, esto ya depende de cada cuerpo. Y nada, pues como podéis comprobar, aquí tengo las estrías que me están saliendo, porque estas ya las tenía. Estas son estrías que ya tenía. Aún así me sigo echando la cremita, porque como son rosadas, hay posibilidad de que se puedan ir. Así que bueno, yo lo intento, y si no, pues nada, es lo que hay. Y nada, esto es todo. Yo me la noto más durita, más tersa, como que ya hay poquito de donde agarrar, la veo más grandota, pero bueno, que sigue midiendo lo mismo. Pues nada, aquí está mi tripita de 31 semanas. Hola YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el vídeo de la semana 31 de embarazo. No sé si me estaréis viendo muy bien, pero es que en Madrid hace un día horroroso, un día de perros, y está súper nublado, entonces no sé muy bien cómo me estaréis viendo, si me estáis viendo muy mal o bien, pero he intentado ya lo imposible para que salga bien, y ahora mismo es el único huequecillo que tengo para grabar, así que tengo que aprovechar. Bueno, para las que ya me hayáis visto, ahora mismo estoy de 32 semanas, como ya sabéis, pero para las que sois nueva y no me habéis visto, ahora mismo me encuentro de 31 semanas de embarazo, o sea, de 32 semanas de embarazo, pero os voy a contar la semana anterior, que es la 31, y lo que me ha ido transcurriendo. Bien, esta semana de síntomas he tenido algún que otra cosilla, porque esta semana me he encontrado fatal con el estreñimiento. Yo soy de por sí muy estreñida antes de estar embarazada, pero desde que estoy embarazada muchísimo más, y llevaba ya días sin ir al baño. Tuve que acudir a urgencias y a mi ginecólogo, y me han mandado unos enemas para ir al baño. Y nada, la verdad es que voy muchísimo mejor al baño. Parece que se me ha mejorado la cosa, pero no sé cuánto durará. Así que ahora mismo me siento como un globo. Encima también estoy con retención de líquidos, así que me veo horrorosilla, pero bueno, a ver si se pasa un poquito esta semana, porque la verdad es que lo he pasado un poquito mal. Y eso que tomo fruta, tomo fibra, verdura, muchísimo, muchísimo agua. Es más, es que el agua lo llevo a todas partes, una botella, porque tengo sed continuamente. Pero nada,
soy estreñida, es como una enfermedad crónica para mí y es lo que me ha tocado vivir. Bueno, otro de los síntomas que he tenido es que junto que la peque se mueve muchísimo, 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 no para quieta, a veces siento como un renacuajillo, una culebrilla todo el rato moviéndose para un lado para otro. Si habéis visto los vídeos que he subido de cómo se mueve Martina, es increíble lo muchísimo que se mueve esta niña. Y ya es que la da igual que esté de pie, que esté sentada. Muchas veces cuando se mueve muchísimo me pongo de pie a ver si se relaja un poquito. Pero nada, que le da igual, oye, que ya la noto hasta cuando corro prácticamente. Y nada, lo que me ha sucedido esta semana es que cuando llevo mucho tiempo caminando o doy largos paseos o salgo un poquito pues a andar para hacer ejercicio, ya noto que aparte de que me fatigo más, de que me falta un poquito más el oxígeno por esto de que ya los órganos se me están oprimiendo más y están dejando un poquito menos de capacidad de lo que tenía antes, pues aparte de eso, me duelen muchísimo las ingles, mucha pesadez en la zona de las caderas. Y bueno, pues esto solo me suele suceder cuando camino durante mucho tiempo seguido o estoy mucho rato de pie. No es algo continuo, pero vamos, que es un poquito molesto y jodido. También esta semana, que parece que me ha sucedido todo lo que no me ha sucedido durante todas estas semanas de embarazo, es que he debido de coger frío en la zona de los riñones, porque aquí en Madrid, o sea, unos días hace muchísimo calor y otros días hace muchísimo frío, que diluvia, que llueve a cántaros y luego al día siguiente hace un sol espléndido, no sabes ya ni qué ponerte. Bueno, pues en estas noches así que dejo, he debido de dejar la ventana abierta o lo que sea, cogí frío en la zona de los riñones. Encima yo soy muy propensa siempre a tener problemas de riñones porque tengo un quiste en el riñón desde los 12 años, así que siempre tengo problemas de riñón, de piedras y cosas de estas, de cólicos. Así que estuve un día así o dos jorobadilla con el riñón, pero con paracetamol se me fue, gracias a Dios, y ya no me duele la espalda. Duermo perfectamente. Y hacer pipí, pues como siempre me levanto unas 3 o 4 veces por la noche, porque sí que es un poco molesto, y cuanto que te haces pis y no vas al baño, te tienes que despertar e ir por obligación, porque es súper molesto el aguantártelo. Y bueno, pues de síntomas así nuevos no hay nada más. Aún así sigo disfrutando muchísimo de mi embarazo, aunque ya tengo muchas ganas de estar con mi peque, y sobre todo ahora que se mueve, que a veces se le ve un piececillo por ahí asomarse o una manita. La verdad es que ya tengo muchas ganas de achucharla y darle besitos. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, esta semana sí que me ha pasado una cosa que mi abuela le llama el síndrome del nido, no sé cómo lo llamaréis vosotras, no sé si tiene otro nombre. Y es que cuando estás a punto ya de tener a tu bebé, pues te vuelves como un poquito majara, que es en mi caso, por ejemplo, que me he vuelto un poquito majara, y he empezado a limpiar toda la casa de arriba abajo como una loca, como una desesperada. Sí, sí, no os exagero, porque he sacado toda la ropa de mi armario, la he limpiado, he metido la de verano, he sacado la de invierno, he donado muchísima, muchísima ropa. He ido a la iglesia y he donado muchísima ropa que no utilizaba desde hacía años, que no sabía ni qué tenía, de lo escondida que estaba. También lo he hecho con el armario de mi chico, bueno, o sea, he tirado cosas, he limpiado, ni se sabe,
No podía ver ni una gotita de polvo. Tenía que limpiar todo. He comprado el Sanitol, que es el desinfectante este sin lejía, que está recomendado por si tienes peques. Y bueno, o sea, he limpiado todo de arriba abajo, el salón, la cocina, el baño, vamos. O sea, he sacado las cosas, las he metido. ¡Puf! Me he vuelto como una auténtica majara. La ropa de la niña la he lavado, relavado, toda la que tenía. Debo de deciros que yo utilizo el Norit Bebé, huele muy 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 rico, te deja el olor en la ropita, y he utilizado un programa corto de bebé con poco centrifugado para ropas delicadas, puesto que por desgracia yo no tengo a nadie que me regale ropa, ni tengo conocidos así que me hayan dado ropa de bebé, pues todo porque sus bebés ya son bastante grandes y la ropa a saber qué han hecho con ella, o porque no. Bueno, pues mi ropa prácticamente es nueva, entonces era solo así darle una huella de la suciedad de la tienda, de cuando la tocamos y todo este tipo de cosas. Así que yo he utilizado eso y bueno, ya la he planchado, la ropa de la cuna, de la mini cuna igual, los muñecos, todo, todo lo que es de la niña, lo he metido a la lavadora. Hasta nuestras sábanas he limpiado también con el gel este, con el jabón hipoalergénico, porque como nosotros tenemos pensado hacer colecho, pues igual, todo, vamos. O sea, me ha dado por limpiar todo, me he vuelto loca, me he vuelto majara. Así que estoy que no paro. Pero en cuanto tenga ya todo listo, que yo creo que ya me falta poquito, voy a enseñaros ya las cositas de Martina, de cómo nos hemos organizado Johnny y yo para la llegada de la peque, cómo hemos colocado nuestra habitación y todo este tipo de cositas, que ya va faltando poquito para su llegada y nada, ya solo me falta montar la mini cuna, y es que todavía no la quiero montar porque veo que va a ser un cúmulo de polvo y me da cosilla montarla. Y ya dentro de nada voy a preparar la bolsita del hospital. Hablando del hospital, algunas me habéis dicho que haga un vídeo explicando si al final decidí dar a luz en la seguridad social o en el privado, y la semana que viene tengo la visita en el hospital. Y os voy a explicar por qué si he optado por el privado o por el público y qué me ha hecho decantarme después de mucho, mucho, mucho pensarlo. Pues porque me he decantado por el privado, porque me he decantado por la seguridad social. Y nada, pues esto ha sido el vídeo de hoy. Yo creo que me he enrollado mucho. Y nada, que un besito muy grande a todas. Muchas gracias a las que, nuevas seguidoras, a las que ya me seguís desde hace tiempo, que no tengo palabras de agradecimiento para todas vosotras, que si tenéis alguna duda o pregunta, ya sabéis que en mi cajita de información tenéis mi correo electrónico y mi Instagram, y si no, en los comentarios de YouTube. Un besito muy muy